Cristina, Rosa, ¿cuánto tiempo lleváis en Manos Unidas? Yo voy a hacer ahora 10 años que llevo trabajando en Manos Unidas. Empecé en la delegación de Huelva y ahora estoy trabajando en Málaga. ¿Y a qué edad empezaste? A los 15 años. ¿Y tú, Rosa? Bueno, yo llevo varios años en Manos Unidas y gracias a mi profesión en medios de comunicación empecé grabando reportajes, entrevistas, campañas para Manos Unidas y así fue como empecé con la ONG de Desarrollo. ¿Qué significa para vosotras el voluntariado? ¿Qué es para vosotras ser voluntarias? Yo he hecho del voluntariado mi forma de vida. O sea, yo no concibo, sinceramente, bueno, pues, otra forma de vida que no sea esta, ¿no? Para mí es una obligación. Yo creo que somos responsables y corresponsables de la situación que estamos viviendo actualmente. Yo pienso que ser voluntaria de Manos Unidas es una forma de vida muy interesante. Gracias al voluntariado puedes hacer que muchísimas personas vivan con más dignidad. Como voluntarias de Manos Unidas, habéis tenido la oportunidad de viajar y conocer el trabajo que hace vuestra organización en los países del sur. ¿Qué os habéis traído de esa experiencia? Bueno, yo acabo de llegar de un viaje a Jharkhand, una zona del norte de la India, y la verdad que me quedo con una experiencia impresionante. A nivel personal me ha cambiado muchísimo, los esquemas me han cambiado y he visto in situ los frutos del trabajo de todas las Manos Unidas. Bueno, yo estuve en el año 2008 en Benín, que además es un país que yo creo que casi nadie lo conocía, un país muy desconocido porque es muy pequeñito. Y la verdad es que la experiencia fue fabulosa, o sea, poder ver allí todos los proyectos de desarrollo, ponerle cara a tantísimas cifras que podemos ver en todos nuestros informes, de los proyectos que llevamos a cabo, pues es muy, muy interesante, muy gratificante y la verdad que es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería tener. ¿Qué opináis del concurso de kilometrajes tal y como ha ido en vuestra comunidad autónoma? Bueno, yo creo que el concurso de kilometraje ha sido un auténtico éxito en todas las comunidades y desde mi experiencia en Andalucía ha sido un auténtico éxito. O sea, a través de este concurso hemos podido llegar a una población muy joven a la que es muy difícil acceder. Y bueno, eso pues hemos dado un trabajo de sensibilización muy, muy bueno. Yo pienso que el concurso de kilometrajes es una herramienta muy actual para poder sensibilizar a la población más joven. Desde Zaragoza la participación ha sido buenísima y muchísimos jóvenes se han animado a cambiar el mundo. ¿Por qué creéis que deberían los jóvenes animarse a apuntarse al voluntariado? Yo pienso que ser voluntario hoy en día es una manera de ser responsable con el mundo, con la gente, de concienciarse un poco y pienso que gracias a la labor voluntaria muchísima gente en los países del sur pueden vivir más dignamente. Así que yo animo a todos los jóvenes a que participen en una organización para ser voluntarios. Sí, bueno, la verdad es que la situación del mundo la hemos creado tanto nosotros como ellos, ¿no? O sea, todos somos corresponsables de la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, nosotros, nuestra labor como Manos Unidas es intentar sensibilizar a la gente joven, como a través de este concurso de kilometrajes, para que conozcan, vean y sean capaces de dar el salto y apuntarse a alguna asociación y echar un cable, ¿no? Que es necesario, lo tenemos muy cerquita.